Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Los recibimos nuevamente acá en el canal de la Universidad Nacional de La Plata, en Contame, como lo hacemos siempre, tratando de indagar sobre algunas cuestiones, también lo decimos siempre, algunas cuestiones que nos parecen de interés y claro, también nos parece que les va a interesar mucho a ustedes. Y en este caso vamos a mezclar varias cuestiones. Por un lado, esto de ser investigador, ser científico, en un país donde se ha fomentado mucho la ciencia, la tecnología durante muchos años, pero también sabemos que se ha desfinanciado y mucho, probablemente demasiado, en algunas otras épocas. Y además, bueno, ¿cómo es esto de irse del país, volver, trabajar afuera, investigar afuera y después volver? ¿Y qué condiciones tienen que darse para ser un repatriado y volver a la República Argentina? Y para, bueno, tratar de analizar también la historia personal de una ingeniera agrónoma que es investigadora del CONICET, recibimos a Marcela Schneider. ¿Cómo estás, Marcela? Todo bien, muy bien. Todo eso sos vos, o el ejemplo de muchos argentinos que tuvieron un recorrido parecido al tuyo. Sí, tal cual. Sí, sí, todo un colectivo. Estudiaste en Argentina, sí. Estudié en Argentina, en Mendoza, en la Universidad de Cuyo. Pública. Pública. Y después hice mi doctorado en España, en Madrid, con una beca del Estado Nacional también. ¿Una beca argentina? Una beca argentina, que era una beca externa, eran muy pocas becas, porque era en la época del gobierno de la Rúa y la transición con el gobierno de Dualde, pero más del tiempo de la Rúa, digamos. Y sí, hice mi doctorado a través de una beca externa de CONICET, y bueno, y ahí, digamos, una vez que me doctoré, regresé al país. En esa época, Marcela, fue una excepción. Digo, no era habitual que hubiera becas. No, de por sí, las becas de por sí eran muy poco. La bolsa de becas o la oferta de becas, la entrada a carrera estaba cerrada en ese momento. Y existían becas como para hacer el doctorado en el país, que en ese momento, cuando yo empecé con una beca a la SIC de la provincia de Buenos Aires, pero llevaba el mes 7 de mi beca y todavía no había cobrado el primer mes. Claro. Estaba en el INTA Castelar y bueno, decidí irme a España por todo el tema del menemismo y del recorte en la ciencia, de mandarnos a lavar los platos, etcétera, etcétera, y la desfinanciación importante en la ciencia. Entonces yo me fui sin beca. El que era mi pareja en ese momento tenía una beca que se iba a estudiar, entonces aproveché de irme con él. Y también, digamos, apostar a formarme. Falta de expectativas acá en ese momento. Tal cual. Eso fue el año 96. En el año 99 yo gané la beca, presentándome desde el exterior, la beca externa, que eran muy poquitas becas, de por sí todavía tengo guardado el papel, eran 10 becas. Bien. Y entre esas 10 becas, bueno, fui la afortunada que pude ¿Cuántos optar. Años estuviste en España? 6 años y un poquito más. ¿Y siempre con el deseo, la expectativa de volver a la Argentina? En realidad, yo, eso es por una forma de ser que tengo. Cuando uno gana una beca, en este caso de CONICET, entre los papeles que viene un compromiso de regreso que yo firmé. Siempre que uno logra una beca en el exterior de un organismo del Estado, en este caso el CONICET, ¿tiene ese compromiso? En realidad muchos países se manejan igual. Obviamente que hay veces que queda como entre los papeles, pero en mi caso, por eso digo, desde un punto de vista ético, yo dije, mi país, el Estado de mi país, no importa qué signo político tuviera, apostó a una formación, con lo cual yo, desde mi punto de vista ético, me parecía que era más allá de otros problemas, digamos, otras situaciones personales de deseo de volver porque estaba embarazada, etcétera, etcétera. Sí. Mi compromiso de regreso, para mí, desde el momento que lo firmé, yo sabía que se me terminaba y tenía que volver, más allá de la decisión que después tomara. Uno piensa que es algo así como, bueno, el Estado, todos los argentinos y las argentinas, te bancamos, traenos algo de ese conocimiento que para nosotros es muy valioso. Tal cual. Y más en una temática que en ese momento era vacante en el país. ¿Qué era lo que hace? Control biológico y selectividad de plaguicidas. El control biológico estaba más desarrollado porque yo en el INTA Castelar ya trabajaba y había otros grupos en Argentina que trabajaban, como en el que me reinserté cuando volví. ¿Qué sería eso para los...? Es controlar las plagas con enemigos naturales que están presentes en los cultivos, entonces era como un control natural. Sí. Que se favorece con entre muchas prácticas, entre la agroecología, etcétera, etcétera. Ahora, Yo supongo desde la ignorancia absoluta que eso es muy importante en un país donde tiene producción agropecuaria y, digo, La Plata, un cordón frutihortícola muy importante. Digo, ¿por qué un Estado no se comprometería en financiar a especialistas de este tipo? Yo pienso que por desconocimiento, simple, porque, qué sé yo, por ejemplo, dentro de la agricultura, todo lo que es producción de nuevos cultivos, la biotecnología, cultivos transgénicos, es como que está más difundido, hay muchas empresas que hacen lobby para eso, entonces por ahí hasta la ciudadanía le llega más. Claro. En cambio, el tema de producir sin tóxicos o con lo menos posible y que no afecten ni en los cuerpos de agua ni en las poblaciones, porque el consumidor es el primero que se lleva el tomate con residuo de plaguicida. Claro. Creo que es por desconocimiento. Ahora, pienso yo, es por desconocimiento por un lado, pero también una mirada del conocimiento y de la formación como un poco egoísta, digo, porque uno escucha permanentemente, bueno, digo, a los que proponen ajuste, ¿no? Y muchos proponen arrancar precisamente el Ministerio de Ciencia y el CONICET. Dicen, bueno, si querés estudiar afuera y vos querés capacitarte en eso, bueno, bancátelo vos. Ahora, ¿no ven eso que redunda en un beneficio para todos? Claro, porque es reduccionista, porque la ciencia, más allá de la temática que aborde, siempre apuesta a un enriquecimiento a nivel Estado y que vuelve a la gente, es decir, no solamente a las empresas que después patentan un cultivo transgénico. Claro. Sino esto, por lo menos lo que muchos otros grupos del CEPAVE apuestan, es justamente a una agricultura sin tóxico, a que las pequeñas comunidades o los pequeños productores o lo que son todos los que generalmente están asociados a la horticultura, produzcan para ellos y para el resto con menores, con una menor carga de plaguicidas. Vos nombraste el CEPAVE y la gente no tiene ni idea lo que es el Centro de Parasitosis y Vectores. Parasitológicos y de vectores. Y de vectores. Bueno, ¿qué estudian? Funciona en La Plata. Funciona en La Plata, en el polo científico, tecnológico, que está ubicado entre 60, 120 y todos los alrededores, que también fue por políticas de Estado. Mi centro empezó justamente trabajando sobre vectores y sobre parasitosis. Y después... ¿Vectores son insectos? Vectores, insectos, sí, como los mosquitos, y por ejemplo garrapatas y demás, y parasitosis tanto humanas como las que están asociadas a distintos organismos como aves, organismos acuáticos. Ese era el fuerte del CEPAVE. Después la doctora Norma Sánchez, que es en el grupo en que yo me inserté al volver de España, es la que inició la línea de control, ecología de plagas y control biológico. Que justamente apuesta a eso, a una agricultura más sustentable. Ahora, vos me contás todo esto y alguien preguntará, bueno, ¿y eso, y toda esa información para qué sirve? ¿Sirve para el sector privado también? Por supuesto, de por sí, bueno, un poquito te digo, nuestro centro estaba en la calle 2, 43-44, que era una casita vieja. Sí, muy vieja. Y muy vieja, en donde no se, más allá de lo estructural, no era el lugar ideal para... No se cumplía con las normas de bioseguridad e higiene. Eso desde ya. Sí. Más allá de que la directora de ese momento, que fue muchos años directora, que es la doctora Alda González, que ya no es más directora, obviamente, pero fue directora muchos años, fue la que siempre estaba detrás de un nuevo edificio, y se logró con políticas de Estado. Sí, claro. Se logró con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, que fueron, digamos, de los gobiernos que que he pasado, el menemismo, etcétera, etcétera, creo que es los gobiernos que más apostaron a la ciencia. De esa casa... O sea que vos viste cómo empezó a creer ese espacio que iba a ser especial para el centro de investigación, y cómo fue ese cambio, digo, porque es como mudarte de casa, fue abrupto, a la casa propia. Fue abrupto, de por sí yo cuando volví de España a insertarme ahí, para mí fue un golpe duro porque era bastante, digamos, nadie pensaba que ahí se trabajaba en ciencia. Precario. Digo, yo conocí ese lugar, por eso creo que lo puedo decir. Era un lugar donde no solamente había poco espacio, sino que es como si pudieras un centro de investigación en una casa del 1900. Claro, tal cual, con muchos... De por sí nos agarró la inundación del 2013 y la pasamos bastante mal. Justo en el 2014 nos mudamos al nuevo edificio. Y realmente el cambio fue abrupto, es decir, fue para mejor, obviamente, todo para mejor, pero fue muy significativo. ¿Y eso en qué año fue? ¿Cuándo se 2014 mudaron? Nos mudamos. Y muy esperada esa mudanza. Y muy esperada, y eso promovió muchísimas cosas de crecimiento de CEPAVE, en recursos humanos, en nuevas líneas, en nuevos laboratorios como el de biotecnología, que se amplificó más y que también está abierto al sector privado. Muchas líneas a raíz de todas estas políticas de Estado se ofrecen STAN, que son servicios de tecnología que diferentes empresas pueden optar. Claro. Y uno como investigador, y hay un intercambio en donde uno como investigador, digamos, ofrece ese servicio. Entonces la vinculación, eso es vinculación científico-tecnológica entre el sector privado y el sector público. Eso es lo otro que no se ve. No se ve, ¿no? Y no se, o por lo menos no se habla habitualmente, no esa habla, articulación permanente. Sí, 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 esa articulación permanente. Pasa que siempre fuimos como el punto en donde cualquier gobierno que no tuviera como política de Estado, como que no estuviera informado sobre lo que significaba la ciencia, por un desconocimiento, siempre era como que la justa iba a ir por ahí. Sí, claro. Y entonces eso fue lo que hace esos vaivenes que siempre hemos sufrido los científicos a lo largo de los años, que también lo sufrimos en el 2001 cuando yo estaba en el exterior, claro. Que bueno, al ser becarios en el exterior, cobrar en dólares, por más que fuéramos poquitos, significaba un gasto para el Estado. Para el Estado, claro. Y bueno, la organización siempre, es lo que yo pienso, la organización siempre es la que nos puede mantener con todo lo ganado, que no se pierda, y para apostar para adelante siempre. ¿Crees que hay que salir a dar vuelta a esa ecuación de que no se interprete o que no se haga una lectura tan liviana como que es todo gasto, sino que es una inversión hoy y una inversión a futuro? Nos falta eso ahí. Nos falta eso, pero sobre todo que el ciudadano entienda. Porque desgraciadamente lo que le llega al ciudadano son los choricet, los ñoquis, sí. La ciencia no sirve, el desprestigio que, por ejemplo... Que tiene un objetivo, además, todo eso, ¿no? Siempre es ajustar por ahí. La historia más inmediata es lo que pasó con el gobierno de Macri, que fue un desprestigio de la ciencia. Sí, totalmente, sí. Y por ahí algunas temáticas más, pero lo sufrimos todo, porque somos colectivos. Claro. Independientemente si trabajamos en química, en física... En temas relacionados a la agricultura, lo que sea, cuando se desprestigia algo, se desprestigia a todo el colectivo. Sí, además se desprestigia, justo estaba leyendo algo de información, se desprestigia con información que es falsa, sí. o que toma un aspecto en un universo que es sumamente amplio. Ahora, bueno, pasa con las ciencias sociales, ¿no? Esto de, bueno, se investiga en ciencias sociales como si fuera una actividad que no merecería. ¿En qué notaste el cambio cuando... dejamos de tener Ministerio de Ciencia y Técnica durante la gestión de Macri, cuando se hablaba de, bueno, hubo despidos, retiros voluntarios? Y sobre todo en el tema de financiación, porque nosotros no podemos hacer ciencia si no es con financiación. De todas maneras, nuestra financiación, no la voy a comparar con Europa porque obviamente es muy diferente, pero la comparo con Brasil y no llega ni al 1% de la financiación que tiene Brasil. Claro. Y esto que Brasil también es un país grande, con mucho, con bueno, cantidad de habitantes impresionante. Entonces, si bien yo siempre, por suerte, desde mi ingreso a carrera, que fue en el 2006, siempre tuve financiación. Pero una cosa es tener financiación, otra cosa es que digamos, ese dinero nos llegue para poder cubrir insumos, todo lo que necesitemos, servicios a terceros, todo lo que necesitemos para desarrollar nuestros planes de investigación. Y ahí se nos cortó. Se nos dejó de enviar. Así. Así. Y se quedaron cobrando el sueldo y sin poder avanzar. Sí, nosotros avanzamos porque el argentino, y sobre todo el argentino que trabaja en ciencia, como es un sentimiento, sí, claro. siempre lo termina remando y sacando de aquí, poniendo plata de su bolsillo y bueno, teniendo eso que es una pasión para uno. Pero bueno, no es justo cuando las partidas estaban dadas. Claro. Lo otro es, dijiste algo de los ñoquis, se suele hablar de los investigadores, pero de los empleados públicos en general, ¿no? Lamentablemente, porque no se sostiene la comunidad, sino es a través del empleo público. Es difícil ingresar a la carrera, digo, no es que vos decís, ay, yo quiero ser investigadora No, entonces tengo un amigo que me consigue un trabajo y empiezo a investigar. Yo también eso es otro de los mitos que está dando vueltas. Es que eso también a la ciudadanía le llega. Yo, por ejemplo, en mi ámbito de amigas que no son CONICET o que no están ni en la universidad, porque también soy docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, es como que no les llega eso, entonces no lo saben, tiene un autodesconocimiento total. Pero bueno, sí, obviamente cuesta un montón porque uno tiene que pasar por una evaluación que no es solamente de una comisión, son de pares evaluadores, en donde uno tiene un montón de requisitos que cumplir, más allá de la formación doctoral, publicaciones, y tiene todo que tener un currículum que respalde el ingreso o no el ingreso. De por sí, yo teniéndolo a mí me costó 3 años. Yo me presenté en el 2003, me presenté en el 2004, 2005 y recién en el 2006 pude ingresar. ¿Y cuál es la preparación? Digo, ¿qué es lo que tenés que hacer? ¿Presentar un proyecto? Claro, hay que presentar un proyecto de investigación y después tener todo lo que los requerimientos que son publicaciones científicas que avalen la experticia en la temática que uno se quiere centrar. O sea, que vos ya hayas investigado algunas cuestiones relacionadas y las hayas publicado. Claro. Sí, sí, para investigador, que publicaciones en revistas científicas de prestigio, ahora... Lancet, conocimos mucho durante la pandemia. Sí, es decir, de Q1, que bueno, en mi área hay varias que están siempre relacionadas a temas de selectividad plaguicida o toxicidad plaguicida y control biológico o agricultura sustentable. Pero sí, no es fácil. Y después una vez ingresado, no es que uno ingresa... Y es el ñoqui que va a cumplir, no. Nosotros los investigadores, una vez ingresado, el investigador asistente, que es el primer escalafón, tiene que presentar informes anuales. Con los cuales... Como rendir un examen anual de lo que hizo. Con 2 informes anuales ya, digamos, como que uno teclea en el sistema. Claro. Y los investigadores de adjunto para arriba presentamos informes cada 2 años. Mi categoría actual es de investigador principal. Sí. Pero igual, es decir, no es porque ser principal ya... digamos, tiro la toalla. No es que haces la carrera, los años transcurren. Y las requisitos para cada, como se le llama, promoción, también son muy exhaustivos y muy exigentes. Es decir, uno no solamente es publicaciones, formación de recursos humanos, es tener financiamiento. Tenés un equipo de gente que está trabajando también. Conmigo, sí, de por sí, digamos, si bien formé muchos recursos humanos, más de 18 recursos humanos que formé en el tiempo de 2006 a la fecha, dos de esos primeros becarios y pudieron ingresar a carrera y una de ellas es la que me secunda en la línea que también inicié en el CEPAVE porque yo me inserté en la línea Ecología de Plaga y Control Biológico, pero después también se me dio la oportunidad de formar mi propia línea de investigación que era vacante en la Argentina. ¿Cómo es el día de trabajo? ¿Qué hace un investigador? Viste que cada uno tiene su rutina. Y bueno, eso depende de cada grupo de investigación, de cada línea. Mi línea, como todavía es chiquita, es decir, y nosotros no contamos con técnico directo, técnico, como le dicen, de apoyo a la investigación, que son técnicos que ayudan a los investigadores. Sí. Tenemos un técnico, Matías Rosales, que nos ayuda, pero que no es específico en nuestra línea. Entonces, desde criar nuestros bichitos, que nosotros creamos enemigos naturales, mantener las colonias, hacer ensayos y después todos los temas... La gente debería conocer. Yo conozco a Juan José García, te lo dije antes de empezar la entrevista, y la primera vez que fui, y no me lo olvido más, me mostró las colonias de mosquitos, y me mostró los mosquitos aedes y todo. Uno no tiene ni idea, digo, la gente en serio, que habla... Sí. Sí, hay que mantenerlas porque se mueren. Si nosotros tenemos mariquitas. Sí, y la luz, y prenderle la luz, y apagarle la luz. Digo, no. Vaquitas de San Antonio, que son controladores que la gente por ahí los conoce porque los ven en los jardines. Entonces, mantener esas colonias, formar recursos humanos, que la formación de recursos humanos también implica tiempo, revisar desde publicaciones a congreso hasta publicaciones que hacen los estudiantes o nosotros mismos. Y después servicios que sean de evaluación, que evaluamos a otros investigadores, o servicios editoriales, por ejemplo, yo soy editora de 2 revistas muy importantes, que también Marcela, lo permitieron por políticas de Estado. Pero claro, y eso también da prestigio hacia dentro de la carrera. Y aparte, uno llega a su casa, esto te lo, perdón que te interrumpa, uno llega a su casa y sigue trabajando. Sí. Y nosotros con los ensayos a veces vamos hasta los fines de semana, que por ahí la gente tampoco lo sabe. Claro. Sí, porque es una pasión, ¿no? Es una vocación. Sí, tal cual. La gente que trabaja con vos también ha hecho becas afuera, han vuelto, tienen expectativa de irse. No, becas afuera no, pero sí varios de estudiantes míos por proyectos que tenía internacionales hicieron estancias, afuera. Claro. Por ejemplo, en Italia, en Francia, hicieron estancias de ir a formarse o hacer un, digamos, una estadía. Claro. Y después volvieron. ¿Y dentro de su beca, ahora, ¿no?, que se hable tanto de, bueno, de los pibes que se van del país y bueno, y ahora un escenario que pinta de ajuste o de un proyecto político que se parece mucho, sí, por lo menos en el principio, de lo que fue la década del 90. Sí, hoy en día hay mucha incertidumbre, preocupación. Yo miedo no tengo, sí, preocupación, incertidumbre porque no se sabe qué va a pasar, pero yo siempre le digo a los chicos, sobre todo a los que están en el entorno, digamos, que están en la formación con nuestro equipo, es que sí fomento que se vayan a formar fuera, porque está bueno formarse fuera y está bueno también irse afuera para valorar lo que tenemos dentro. Sí. Porque a mí, por ejemplo, en España me decían las manitas, porque yo todo lo resolvía, como decimos, estamos con alambre, entonces yo me hacía mis propias jaulas, me decía, pero si tenemos dinero para comprar, pero es que uno está, digamos, habituado, claro, a eso. Que se vaya a formar, pero que vuelva, porque el Estado lo hacemos entre todos, y la ciencia es un colectivo que necesita de todo independientemente de nuestra posición partidaria, sí, que es, claro, algo totalmente libre, pero sí, para que crezca la ciencia en todos los sentidos, necesita de todos. Entonces, sí, y esto de pensar que no es toda una mierda, ¿no? Porque... No, el argentino no es una mierda, eso que se, de por sí a mí me pasó de cuando me fui, también decir, esta Argentina es una mierda porque me fui en el menemismo y me fui enojada, pero después yo sabía que no era una mierda. Es decir, interiormente uno lo sabe, que no es una mierda, que así mismo en el trabajo se trabaja y uno se toma un mate y charla y es otras cosas. Y yo parte de mi tesis la hice también en Bélgica, en Ghent, otro mundo, por un acuerdo. Entonces por ahí son más fríos, por ahí no charlan entre ellos, por ahí. Y todas esas cosas hacen que uno lo que hace lo haga con mayor pasión en un ámbito que es diferente. Vos habías decidido, te viniste embarazada, es un montón venirse 32 embarazada. Semanas. Claro, ya. Sí. O sea, y lo habías decidido, o sea, siempre supiste, bueno, yo me voy a volver. Sí, de por sí cuando yo conocí a mi marido, que lo conocí en Bélgica, yo le dije, mirá que yo voy a volver a Argentina, yo no me voy a quedar... Y él como que, no, pero ¿qué es esto? Claro, porque para él también era como, si bien es cubano, para él era un... Él es cubano y se conocieron en Bélgica. Porque él se estaba formando en Bélgica. ¿Y él se vino a vivir a Argentina, sí, con vos? Sí, sí, por eso fue una apuesta grande, porque yo solamente, lo único que tenía, digamos, era una beca de reinserción, que era un programa de CONICET para cuando uno estaba haciendo un doctorado fuera, tuviera la oportunidad de regresar con una beca y, bueno, me pagaban el pasaje aéreo y como un voucher para yo cubrir gastos de traslado en cuanto a que se encomienda y demás. Sí, mudanza. Mudanza, pero bueno, mi marido venía sin trabajo, como que le costó un montón. Sí. Pero bueno, yo le decía, yo firmé un compromiso de regreso y para mí, mis estudios no me los bancó España. Él, por ejemplo, se los bancó Bélgica. A mí mis estudios me los bancó el Estado Nacional. Claro. Y en una época difícil que Charró, digamos, nos mandó decir, bueno, no sé si los voy a poder seguir pagando, pero por la organización que tuvimos a nivel de becarios externos, que lo lideró Félix Requejo, que hoy en día es director de, de física, no me acuerdo dónde estuvo Salvareza, no me acuerdo el nombre, perdón. Ay, el no instituto de, que está ahí a la vuelta nuestra. No, 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 no me puedo acordar. Y después Galo Soler, que bueno, que estuvo en Científicos Argentinos muchos años. Ellos nos lideraron como para pedir que nos mantuvieran las becas, es decir, claro, eso, la lucha, la organización colectiva. Sí, claro. Y irte ni loca. No, después lo pensamos cuando Germán, mi hijo, tenía 3 años, y no, cuando no me salía la entrada a carrera, mi marido no tenía trabajo, pero seguimos apostando, por eso no tengo miedo, porque yo pienso que cuando el colectivo se organiza y se mantiene unido, más allá de las diferencias partidarias, no políticas, porque la ciencia es política, y exigir que el Estado, sea cual sea el partido, siga apostando en lo mismo. Y bueno, no lo dudé, digamos, nunca lo dudé. Marcela, te agradezco muchísimo. Estaríamos charlando un rato, sí, más porque me interesa mucho, bueno, la otra parte. Sí. nada, muchas gracias porque hayas venido, que nos hayas contado tu historia, que sabemos es la historia de un montón de argentinos y argentinas, algunos que probablemente también estén pensando en irse, otros que estén pensando en volver. Bueno, la reflexión que nos dejaba Marcela es la que dejamos, la organización, lo colectivo siempre suma y siempre las buenas expectativas, teniendo en cuenta que arrancamos hablando de lo que fue la década del 90, lo contaba Marcela, el ajuste, la crisis y bueno, y aquellos argentinos y argentinas que se fueron. Y también sabemos que hubo un momento donde todo empezó a funcionar de otra manera porque, bueno, también lo colectivo funcionó de otra manera y también había un compromiso con la ciencia y la tecnología, pero también con otras tantas cuestiones. Siempre defender la ciencia y la tecnología, por lo que decía también Marcela, no es solamente un crecimiento individual, ese conocimiento nos suma a todos y todas y queremos que sigan creciendo, que sigan desarrollándose para que ese beneficio nos llegue siempre a todos y a todas. Y como lo hacemos siempre, los vamos a estar esperando acá en Contame, en el canal de la Universidad Nacional de La Plata, como lo decimos, tratando de indagar en algunas cuestiones que nos parece son muy, muy interesantes. Nos volvemos a encontrar en el próximo Contame acá en el canal de la Universidad. Chao.